Buenos días, mi nombre es Leonardo, tengo 13 años y venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Buenos días, mi nombre es Leslie y tengo 13 años. Buenos días, mi nombre es Francisco y tengo 13 años. Bueno, la práctica que este día venimos a presentar es llamada torre de líquidos, que está relacionado con la densidad. ¿Pero qué es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. La densidad es la agregación de la materia de los tres estados, que son líquido, sólido y gas. En este caso hablaremos sobre la densidad de los líquidos. Aunque todos tengan forma líquida, unos son más densos que otros. Ahora, los siguientes materiales serán dos agitadores, un decolorante de color verde, cuatro vasos de plástico, alcohol, aceite, agua y aceite y miel. Los siguientes objetos son papel aluminio, una bola de algodón, un grano de maíz y una moneda. Y el probeta. El primer paso que tenemos que seguir es un vaso de miel. Un vaso de agua. Después agregaremos un vaso de aceite. Después agregaremos un vaso de alcohol. Ahora agregaremos una gota de colorante al agua y al alcohol para diferenciarlos. Ahora agitaremos para que la pintura se disuelva bien. Ahora agregaremos la miel en la probeta. Ahora agregaremos el agua. Después agregaremos el aceite. Después agregaremos el alcohol.
Ahora agregaremos una moneda para ver qué pasa. Ahora un grano de maíz. Como después vamos a agregar un pedazo de algodón y podemos ver que se queda arriba porque es menos denso que la moneda y el grano de maíz. Ahora agregaremos una hoja de aluminio. Como vemos es menos denso que la moneda y el grano de maíz. Los objetos caen unos más abajo por las diferentes densidades que tienen cada uno. Bueno, gracias, esta ha sido nuestra práctica. Gracias por vernos y todo. Y ya, adiós. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo. Es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Head Media, donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años. Vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1, aquí por The Head Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Head Media. Gracias. Estamos de regreso aquí con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Con ganas, chicos, ya nos presentaron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Muy bien, chicos, bueno, como ya pudimos ver, ellos nos presentaron una práctica de laboratorio de física, ¿verdad? ¿Nos puedes decir el nombre de tu práctica, por favor? Torre de líquidos. Bueno, esta práctica que ustedes nos presentaron, ¿ya la habían realizado con su profesor, profesora en el laboratorio? Ya la habíamos realizado. ¿Y qué me pueden contar acerca de esta práctica? Bueno, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta práctica que nos presentaron el día de hoy, chicos? A mí me llamó la atención que los objetos los líquidos se diferencian por la densidad que tiene cada uno. ¿Ustedes, chicos, qué nos pueden comentar? Pues a mí me gustó de que cada objeto se haya quedado en cada diferente líquido. ¿Y tú, chica, qué nos dices acerca de esta práctica? Los líquidos no se mezclan unos entre otros. Bueno, y bueno, ahorita nos presentaron, obviamente, pues se necesita más espacio, ¿verdad? Para que puedan realizar esta práctica con mayor precisión. Pero bueno, dentro de lo que nosotros pudimos observar, lo hicieron muy bien, chicos, y como ellos igual lo comentan, deben de tener su bata y todo listo y preparado para hacer la realización de esta práctica, ¿verdad? Sí. Y bueno, aparte de esta práctica, ¿recuerdan alguna otra que hayan realizado con su maestra en el laboratorio? ¿Que les haya gustado o algo así? No. Bueno, dentro de lo que es la teoría y ese tipo de cosas, ¿les gusta más llevarlo a cabo en laboratorio que estar en el salón, o qué les gusta más? ¿O les gusta más estar en el salón y que la maestra les explique? Pues las dos formas son interesantes, son útiles porque
en el salón aprendemos distintas cosas y en laboratorio hacer experimentos. Bueno, eso es muy cierto. Y aparte no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver la teoría en el pizarrón y con la maestra a cuando tú mismo ya lo estás realizando, ¿verdad, chicos? Creo que cuando lo realizas ya puedes ver la diferencia de una cosa con otra. Sí. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias, pero bueno, vamos a invitar a la profesora, por favor, a que pase un momento con nosotros. Adelante, profesora, por favor. Profesora, gracias por acompañarnos y bueno, por preparar a los chicos para que nos presentaran esta práctica. Y bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de la práctica y de trabajar con los chicos? Bueno, buenos días, antes que nada, mi nombre es Guadalupe Hernández, soy maestra de física en la técnica número 61. La práctica que hoy vinieron a realizar los chicos es de acuerdo a un tema de tercer bloque, propiedades generales de la materia, y se busca que estas prácticas sean de bajo costo debido a las condiciones donde la escuela se encuentra, material que se pueda conseguir fácilmente y sobre todo que ellos puedan entender lo que alrededor tienen en su casa, tales como las sustancias que tienen, las pueden encontrar en su casa y pueden llevar a cabo esta práctica de laboratorio. Esa es la finalidad de las prácticas de laboratorio, que una vez que se ve la teoría, ellos lleguen a la práctica y lo puedan entender de mejor forma. Y como usted lo comenta, ¿no? Que sea de facilidad para los chicos y no se les dificulte, y aparte que también sean cosas que no sean riesgosas para ellos, ¿verdad? Sí, y sobre todo también esta práctica nos sirve para aquellos alumnos que presentan alguna barrera de aprendizaje, donde quizás la teoría no la logran entender. En esta parte es donde logran consolidar sus conocimientos o adquirir sus aprendizajes esperados. Entonces, eso es lo que se busca con estas prácticas de laboratorio, que sean de bajo costo y que los materiales sean de fácil alcance. Bueno, profesora, pues muchas gracias por ocupar esta forma, este método, esta técnica, y bueno, más que nada también que usted se preocupa por sus alumnos, ¿no? Que ve la posibilidad y los recursos que sean mejor para ellos, tanto como, bueno, para usted dentro de la escuela, para ellos y para, por ejemplo, con los chicos estando dentro de su casa, ¿verdad? Si quieren realizar o, por ejemplo, que enseñarle a sus hermanitos o primitos, que sean cosas que realmente, como dice usted, puedan utilizarlas y no sea un costo ni tampoco algo grave para ellos. Sí, sí, y aparte que pues ellos, a pesar de que tienen las sustancias en casa, ni siquiera se imaginan que esto puede ocurrir hasta que llegan a la escuela y se les hace este tipo de prácticas, también dicen, ¿por qué pasa esto? Pero sí, sí, esa es la finalidad. Ok, bueno, ya pudimos escuchar aquí a la profesora. Muchas gracias, maestra, por haber venido. Y bueno, chicos, gracias también por haber acompañados aquí en DGSTV. Espero que les haya gustado haber venido y que no sean ni la primera ni la última vez. Y el espacio está abierto para ustedes, maestra, y en el momento que deseen. Bueno, como saben, es momento de irnos, pero no nos podemos despedir sin antes mandar nuestros saluditos. Y bueno, empezamos de ese lado, compañero, por favor, tus saludos para... Mi saludo es para Ángeles, que es la compañera que no vino, y ya. Ok, compañera. Pues saludos a la Escuela Secundaria Técnica número 61 del turno vespertino, en especial al grupo segundo G. Y de este lado... Un saludo para todos los que nos ven. Gracias por tener un tiempo para vernos. Gracias. Maestra, por último, sus saludos, ¿a quién? Para toda la Escuela Secundaria Técnica, turno vespertino, y para en especial para mis grupos que atiendo. Ok, bueno, muchas gracias. Ya los escucharon a ellos. Gracias por acompañarnos aquí en este programa de nuestros alumnos, donde ellos son las estrellas. Yo me despido, soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos. No te despegues, seguimos con más programación aquí en DGSTV. Y le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. No te despegues y nos vemos al ratito. Adiós. Adiós, chicos. Gracias. Bye.